Y seguimos con más noticias. A esta hora en el Centro de Exposiciones Corferias se inaugura Arbo y se da comienzo al mes del arte en la ciudad de Bogotá. Jorge Esteban Galeano Cuatindoy con toda la información. Adelante, Esteban. Manga Pince Yucaiza, nuestro saludo de hermandad. Al respaldo, la música del departamento del Cauca, de esos pueblos aborígenes que también hacen parte de la Feria Internacional de Bogotá. Hace algunos minutos se dio por inaugurada la Feria Internacional del Arte en Bogotá. Hablamos con María Paula Gaviria, la directora de este magnánimo evento, quizás único en América Latina. Y esto fue lo que nos dijo respecto a lo que va a ser esta Feria Internacional. Así es. La Cámara de Comercio de Bogotá está esta noche inaugurando la edición número 11 de Arbo, Feria Internacional de Arte de Bogotá. Aquí podemos encontrar más de 500 artistas, más de 3.000 obras en exhibición, 84 galerías de 33 ciudades del mundo que han venido a acudir, referentes, un espacio para el arte de obras históricas, Arte Cámara, un espacio para el arte joven, para las jóvenes promesas del arte colombiano, la sección de libros de artistas, foros temáticos diarios. María Paz Gaviria, la directora de esta Feria Internacional de Arte en Bogotá, con la cual se da ya comienzo al mes del arte de nuestra ciudad. Tejer es quizás una de las cosas más importantes y relevantes que nos va a presentar la expositora Isabel Parada, del artista Carolina Lasanté. Y ella nos habla de esa galería única que va a estar aquí en esta Feria Internacional, desde Londres para Bogotá. Trabaja en textiles y cerámicas, utiliza técnicas típicamente asociadas a las artes aplicadas, revive el interés por lo primitivo de principios del siglo XX, son formalmente composiciones abstractas, pero que son concebidas como personajes y que tienen cualidades antropomórficas. En esa pieza de allí se aprecian muy bien los ojos. Y entonces la idea es que coexisten en la pieza varias personalidades y que como la artista teje esas personalidades en el lienzo que utiliza como pintura. La Feria Internacional del Arte en Bogotá también incluye a nuestros hermanos indígenas del Cauca. Mañana se dará apertura a una exposición que tiene que ver con el arte de nuestros hermanos Nazas, los hermanos también Misak y de otros pueblos como los Yanacunas y los Totoroes. ¿Qué van a ver los colombianos que van a venir a la Feria Internacional del Arte en Bogotá de los indígenas? Gran invitación para mañana de parte de los del primer salón indígena Tintilambe a una gran muestra de arte colombiano, digámoslo así, de arte indígena, y totalmente todos están invitados. Muchas gracias. Pues aquí estamos, es la Bogotá, es el gobierno de esta Bogotá humana e incluyente. Esteban Cuatindoy, desde Corferias, en la Feria Internacional del Arte. Comenzó el mes del arte en Bogotá, Calle Cama, Noticias Capital. Muchas gracias a Jorge Esteban por toda la información.